charla sobre la obra con respecto al famoso profesor Thomas von der Hammen, señora María Clara, señores y señoras de la mesa, buenas tardes. Es realmente un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy y considero que, sin lugar a dudas, el mejor embajador de los Países Bajos en Colombia efectivamente ha sido el profesor Thomas von der Hammen. Él se radicó en Colombia desde los años 50 ya y construyó en 60 años en este bello país no solo su familia, sino una gran familia de científicos colombianos que reconocen en él su mentor, su maestro. Bueno, no me corresponde demasiado a mí hablar sobre la vida del profesor von der Hammen, porque estoy seguro que hay personas entre ustedes, muchas personas que saben mucho más, que compartieron con él y que pueden dar una verdadera referencia de sus aportes. Además, hoy, con el lanzamiento del libro sobre su vida, titulado Una vida vivida, podremos tener acceso a mayor información sobre su legado y sobre detalles íntimos de su gran trayectoria. Me siento muy orgulloso de tener un compatriota como el profesor Thomas von der Hammen y sobre todo del legado que ha dejado en muchas generaciones de científicos en Colombia, por ejemplo, en materia del estudio de los famosos páramos de Colombia. Gracias a su generosidad, a su capacidad para transmitir su conocimiento, estos científicos han logrado continuar su trabajo y, sobre todo, han logrado fomentar el amor por la naturaleza en muchos colombianos. Hoy en día, obviamente, Colombia tiene varios retos en materia ambiental. La semilla que plantó y sembró el profesor von der Hammen dará sus frutos a la hora de defender el mayor patrimonio que tiene este país diverso y hermoso, es decir, sus recursos naturales. El manejo y la conservación de los ecosistemas, así como la importancia de incluir las variables ambientales en los planes de ordenamiento territorial, es algo que no se puede ignorar. La cooperación holandesa, trabajada por muchas décadas en esta línea, y ahora, cuando Colombia se ha convertido, felizmente, en un país de renta medio-alta, el legado del profesor Thomas von der Hammen es aún más valioso, así como los aportes de los científicos que trabajaron con él o fueron formados por él, el de las generaciones de investigadores que se involucraron en nuestros proyectos de cooperación, gracias a los cuales la institucionalidad ambiental de Colombia se fortaleció. El profesor von der Hammen merece nuestro reconocimiento colectivo y me gusta reiterar que me siento muy orgulloso de que seamos hijos de la misma nación, los Países Bajos. Muchos lo recuerdan con inmenso cariño y mucha admiración. Su legado está presente, vive en Colombia y su vida mereció de ser vivida. Muchas gracias. Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Juan Camilo González. Soy el director editorial del Instituto Cara y Cuervo. Quiero contar, para hacer una presentación del libro, quiero contarles cuál fue el proceso editorial.
de este libro. A finales de octubre del año pasado, la Embajada de Holanda nos buscó al Instituto y a otras editoriales para editar y publicar autores holandeses. Entonces, en esa primera entrevista que tuve en octubre, a finales del año pasado, cuando me hicieron esta propuesta, yo lo primero que dije fue Thomas van der Hamen. Y la verdad es que Thomas van der Hamen no es alguien del que yo crea es muy conocido, digamos, es conocido para la gente que conoce estos temas, pero fuera de ese círculo de especialistas raramente se oye hablar de él. Sin embargo, yo lo conocía porque Van der Hamen y sus escritos formaban parte de las lecturas del curso de arqueología del área intermedia que dicta Sonia Archila y del cual fui estudiante, así que digamos conocía bien la obra de Van der Hamen, o por lo menos lo suficiente para saber que era muy importante poder seguir divulgando los estudios del profesor en las áreas particularmente pues de la palinología y de sus aplicaciones en arqueobotánica, paleobotánica. Entonces, lo que ocurrió fue que quedamos así con la embajada, que íbamos a buscar algunos textos, preferiblemente pues, que estuvieran publicados en holandés, que nunca hubieran sido publicados en el español, y que traduciríamos para vincularlos a una serie que yo propuse y que venía, en la que venía trabajando desde tiempo atrás, que es una serie que recupera una línea editorial del Instituto Cara y Cuervo, orientada a la divulgación de estudios sobre diversidad cultural y biológica en el actual territorio colombiano. Este libro pues se prestaba perfectamente para hacer esta edición, este primer ejemplar de esta serie que bautizamos como la serie Montes, en honor a José Joaquín Montes y en honor, por supuesto, a todos los Montes. Así que quedamos en esto, fuimos a buscar algunos textos, no encontrábamos realmente, había algunos textos que él había escrito en la Universidad de Leiden, por supuesto, en holandés, había algunos estudios, y así comenzamos la búsqueda hasta que un día supimos de la existencia de sus memorias, y que estas memorias estaban en poder de su hija María Clara. Así que muy rápidamente hicimos el contacto con María Clara y me entrevisté con ella en noviembre probablemente. Y cuando me dijo tengo las memorias de mi papá, dije yo las quiero editar. Sabía lo que tenía entre manos desde el punto de vista científico, sabía lo importante que esto podía llegar a ser. Y uno de los modelos que me llegó en esa época fueron las memorias de Agustín Codazzi, en una edición del Banco de la República del año 73. Y empecé a leer en paralelo las memorias de Agustín Codazzi. Y empecé a sentir cómo estos extranjeros, que comenzaron siendo extranjeros, llegaron a esta zona del mundo y terminaron comprendiendo mucho mejor nuestra naturaleza que nosotros mismos. Así que así comenzamos a hacer la edición del texto. Yo estaba tan entusiasta que a principios de enero, creo que el 8 de enero, yo ya estaba buscando, ella me dio el original a mediados de diciembre, antes de entrar a Navidad, etc. Y a principios de enero, el 8 de enero, yo ya la estaba buscando con una propuesta de edición de la introducción y del capítulo primero. Así que, y María Clara le pareció bien. Empezamos el trabajo, fue un trabajo delirante de 4 meses. El original fue un original que tenía, digamos, un original que primero fue escrito en español y otra parte en holandés. La parte que había sido escrita en holandés había sido traducida por su hijo. Entonces teníamos una difícil tarea de edición por delante. Muchos de los textos que aparecen en la parte final del libro, que son sus poemas y sus diarios de campo,
que son muy bellos, estaban dentro del cuerpo principal del texto. Entonces tenemos que tomar la decisión de llevarlos al final. Lo que siguió fue también, por supuesto, las fotografías. Las abundantísimas fotografías del profesor Tomás van der Hamel, desde los años 50 en Colombia, recorriendo toda nuestra geografía en ese gran proyecto Eco Andes. Las fotografías que estaban junto al profesor Gonzalo Correal, a quien ya le dije que había sido una inspiración y que es mi ídolo y que está acá presente. Con Gonzalo Correal, pues van der Hamel descubrió parte de la antigüedad de este territorio, en particular pues las excavaciones de Labra, las excavaciones en Tequendama, las excavaciones en Chiribiquete, que hizo con Gonzalo Correal y otros arqueólogos renombradísimos. Y bueno, escogimos 64 fotografías que esperamos que les gusten mucho, porque realmente son unas fotografías que narran esa Colombia que empieza a dejar de existir cuando cuando todavía había nieve en los nevados y todavía había páramos y bosques y el nivel freático de los suelos era distinto. Así que bueno, eso es lo que tengo que decir frente a esta edición. Realmente fue un trabajo muy bueno, fue un trabajo en el que le metimos toda la ficha. Para el Instituto Caro y Cuervo, yo quiero agradecer muy especialmente a nuestra directora Carmen Millán, que supo de este proyecto y desde el principio, en octubre, lo apoyó. Quiero agradecer muy especialmente a la Embajada de Holanda, cuyos recursos nos permitieron llevar a cabo este ejemplar, y por supuesto agradecer al ICANN, quienes participaron como coeditores de este libro. Esto es una alianza, la serie Montes aparece hoy por primera vez, es el primer ejemplar de la serie Montes, esperamos que dure muchos, muchos años, donde podamos seguir divulgando estudios sobre diversidad cultural y biológica en el territorio colombiano. Así que muchas gracias al ICANN también por entrar con nosotros en esta alianza para poder sacar adelante este libro. Estamos muy contentos con el resultado y bueno, esperamos que lo compren, porque la verdad es que está baratísimo. Una de las ventajas de todo esto es que es un libro que por 35.000 pesos, de verdad que es una joya y vale la pena hacer esta inversión. Así que bueno, muchas gracias, le dejo la palabra a María Clara van der Hamel. Todo el mundo, pues mi nombre es María Clara van der Hamel. Conozco tal vez una buena parte del público aquí, así que no necesito introducirme mucho. Y para mí es muy reconfortante que todos ustedes, en primer lugar mi familia, esté aquí presente, que esté aquí presente el profesor Gonzalo Correal y queridísima Gloria, que esté presente aquí también el profesor José Lozano y Consuelo. Realmente me da un gusto enorme tenerlos aquí presentes, porque este momento de presentar una narración que es muy privada, de alguna manera la intimidad de una vida, unas reflexiones honestas y profundas, presentarlas al público, pues es un momento donde realmente esta presencia y poder estar aquí al lado de Sergio, de Gerardo, y poder estar aquí con ustedes, pues me da, pues digamos, me facilita este paso. Este libro, pues ha sido posible, como sabemos, la embajada. La embajada fue siempre un referente muy importante para mi padre, los varios embajadores, siento que usted no lo hubiera podido conocer, pero varios embajadores fueron muy claves en muchos momentos del desarrollo de sus proyectos. El envío de muestras de carbono 14, el envío de muestras de plantas, el envío de libros de allá para acá,
el apoyo a la apertura de un museo en Nemocón que se hizo también con la idea de mi padre. Todos esos eran apoyos cruciales en momentos cruciales. Y nuevamente, pues muchísimas gracias que ustedes hayan querido, digamos, estar en este momento otra vez dando, digamos, realzando su presencia aquí en Colombia también y ese puente que él siempre conformó. Él siempre decía que una de las cosas más importantes que había hecho era haber presentado tantos holandeses y colombianas que se casaron y que existe ese estrecho lazo de matrimonios interculturales tan importantes. Por supuesto, también quiero agradecer al Instituto Caro y Cuervo y en especial a Juan Camilo, que realmente hizo un trabajo cuidadoso, profesional, respetuoso. Mejor no me lo hubiera podido imaginar y realmente muchísimas gracias, Juan Camilo. Yo creo que la calidad de lo que salió, ha salido en este libro, pues se lo debemos a Juan Camilo, consultando, quitamos, no quitamos, ponemos, no ponemos, proponiendo, realmente fantástico. Creo que también la cara de la serie Montes, que es una serie muy profesional, pero muy sobria, y yo creo que se le hubiera gustado mucho también a mi padre la cara que tiene. También Alicán, el excepcional también para mí, el acompañamiento, la corrección de estilo, lo cuidadoso que fue guardando la voz de mi padre, siendo extranjero, escribiendo en español, hacer una corrección de estilo no es fácil en esas condiciones. También pues muchísimas gracias también a la subdirectora Marta Sade, que de una dijo que nos apoyaba en este proceso. Y bueno, yo creo que es digamos el resultado de esta colaboración muy importante. Una de las cosas, digamos, que me parecen muy importantes y que refleja este libro es que mi padre siempre decía que la vida era grandiosa, ¿sí? Que la vida era grandiosa y que toda vida que había en el mundo era una vida grandiosa, pero al mismo tiempo era apenas una pequeña arruga en la existencia, en ese mar de existencia, en ese universo tan grande. Y pienso que toda vida es, se merece ser contada, comunicada, celebrada, pero no todo el mundo se pone en la tarea de escribir su vida, por más de que se merece ser contada y celebrada de esa manera. Él lo hizo desde unos propósitos muy particulares. En primer lugar, hizo este libro y estas memorias hace más o menos 10 años, los escribió unos años antes de morir, como un ejercicio de balance, de reflexión sobre lo que había sido su vida. Ese ejercicio, digamos, honesto de mirarse él mismo, lo escribió para él mismo en primer lugar. ¿Qué pasó con mi vida? Aquellas cosas que me había trazado en mi juventud, ¿qué pasó con eso? Entonces es un ejercicio muy bello de autorreflexión. Segundo, lo hizo para nosotros, los hijos, los nietos, para las Danielas, las Sabinas que están aquí presentes. Para nosotros lo escribió y pues, nos lo dedica en la primera página. Y también me dijo en ese momento cuando lo estaba escribiendo, esto lo escribo para que ustedes tal vez me puedan perdonar todas esas cosas que tal vez no comprendan y no me comprendan a mí como persona. Creo que no era necesario, yo me lo leí 5 veces, ¿cuántas veces no lo leímos? Muchísimas veces, y bueno, para mí él era un libro abierto y no encontré realmente muy grandes sorpresas. Y en tercer lugar, empezó a sentir que de pronto podía haber gente interesada en su vida, y por eso también lo publicamos. Digamos que él se la mostró a muchas personas. María Consuelo, tú no sé dónde estás aquí, estuvo en todo el proceso de la transcripción, de que eso quedara escrito de alguna manera, guardado, digitalizado, etcétera, etcétera.
y se lo mostró a muchas personas. María Consuelo sabe a cuántas personas la fue presentando. Contó su vida una vez que lo había escrito, también a muchos periodistas, a personas que lo filmaron. Bueno, hay muchos testimonios también orales de esta misma vida. Entonces, pues también eso nos dio una idea de poder publicar esto sin mayores, como reservas frente a esto. Creo que mi padre, con ese acto de escribir su vida, se mostró como era él en todo, muy voluntarioso, muy definido y nunca dejando ningún cabo suelto. Una publicación que se proponía, una investigación que se hacía, cualquier cosa que se proponía, él lo tenía que terminar, y los que lo convivieron con él también tal vez lo sufrieron un poquito. En la insistencia de sacar las cosas, de publicarlas, de llevarlas hasta el final. Y creo que con este acto también lo que él quiso fue cerrar. Él dejó todo organizado, sus amistades, de alguna manera con un buen balance terminado, sus fotos organizados, enumerados, sus libretas de campo organizados, su biblioteca organizada, sus publicaciones. Solo quedó una publicación por terminar. Y pues esta pues fue una manera de terminar el tejido que él empezó. Y pues cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el libro, su juventud fue una juventud contenida por la guerra, porque le tocó su adolescencia y su paso pues a la adultez durante la Segunda Guerra Mundial, un poco contenida. Y en esa contención y en esa introspección definió muchas cosas que fueron después su vida. Su espiritualidad, Elena nos va a hablar de su espiritualidad, ella fue muy cercana a todo ese desarrollo san franciscano que nos cuenta en ese libro, y nos cuenta y va tejiendo ese desarrollo espiritual. Su amor por la naturaleza, su amor por, digamos, y la naturaleza y la enseñanza, y Sergio nos va también un poco a compartir cómo ha sido esta verlo en acción y poder compartir con él ese amor por la naturaleza unida a su cientificidad y su rigurosidad. Y también pues hay todo su tejido, su amor por la vida, su amor por esa naturaleza, el amor por sus grandes amores en su vida, su primer amor, mi madre, que fue su gran amor. Y finalmente toda la gente que él conoció, desarrolló un amor inmenso hacia todas estas personas. Escribió esto no como un pasatiempo. El pasatiempo no era algo posible, no era un viejito que necesitaba algo que hacer. Odiaba los pasatiempos, los juegos de cartas, los juegos de mesa, las conversaciones sin sentido, la música de fondo, nada de eso era posible para él. Todo tenía que tener un propósito y una energía, y realmente lo hizo desde una reflexión muy honesta y muy, muy, muy fuerte, digamos. Creo que, bueno, yo creo que para dejar el tiempo a mis compañeros aquí, quisiera como decir que también en esta, digamos, esta irradiación que él logró en su vida, su fortaleza, su pasión, y su amor, porque él siempre pues decía que él hacía todo por amor, y era realmente así. Uno lo veía temblar cuando oía una música que lo impactaba, se emocionaba de ver un paisaje, temblaba de la emoción. Y creo que con eso logró irradiar muchísima gente. Creo que muy pocos se quedaron sin tocar frente a su presencia. Yo en este momento pues quiero darle la palabra a Elena León Gómez. Ella con su compañero de vida Jairo Valderrama fueron muy cercanos a él en su desarrollo espiritual. Desde muy joven decidió por San Francisco, por la espiritualidad. Y Elena fue realmente, ellos dos, pero le pedí a Elena, porque la voz femenina creo que puede expresar unas cosas de manera particular, fueron el ejemplo
de la pareja ideal para él, que vivían el franciscanismo. Y pues para mí es un gusto tenerlos aquí en esta presentación. Elena, por favor. Clara, pues nosotros, Jairo, yo estamos realmente muy emocionados y muy felices de esta invitación tan inmerecida para hablar nada más y nada menos que de la espiritualidad de nuestro hermano Tomás. En realidad nosotros con Jairo estuvimos conversando mucho sobre lo que pudiéramos de alguna manera como hacer un compendio de semejante universo que era Tomás espiritualmente. Y hubiera querido no recurrir a una lectura, hicimos un resumen, pero conociéndome, sé que muy emotivamente me puedo ir por las ramas y no llegar a lo concreto. Y creo que es una oportunidad muy importante para no decir lo que hay que decir. Entonces escribimos con Jairo lo que pudimos recoger un poquito, lo más esencial. Creemos que la profunda identidad que conectó y ligó a Tomás para siempre con Francisco y Clara de Asís nació de algunos elementos que ya eran parte de su esencia natural. Eran el amor a la naturaleza, a la vida y a la fraternidad. Todos estos entretejidos con un entusiasmo indescriptible y una tenacidad indescriptible, con una profunda humildad, con una comprensión, con una gran alegría de vivir y una auténtica, real y vívida entrega a un proceso y comprensión de lo espiritual como eje esencial y sentido fundamental de la vida humana y de todos los seres. Tuvimos con Jairo el privilegio de formar parte de la Fraternidad San Damián, que Tomás mismo fundó como parte de la Orden Franciscana Seglar. Fuimos más o menos 20 hermanos, de las más variadas y diversas condiciones, que nos reuníamos cada 8 días en las tardes en la capilla Santa Clara del Bosque, diseñada por Tomás, desde su estructura, pasando por la puerta, por el altar milenario, por cada cuadro, por los vitrales que eran un cántico a las criaturas, ¿no? Todo lo diseñó con todo el amor que solamente Tomás podía poner en cada rincón de su capilla. Allí nos reuníamos en las tardes a conversar sobre la vida de Francisco y de Clara de Asís, sobre nuestras diversas experiencias espirituales, nuestras inquietudes, y a orar y a cantar. Tomás gozaba de manera muy, muy especial de los cantos. No podían faltar "Hazme un instrumento de tu paz", que es la oración de la paz atribuida a Francisco de Asís. No podía faltar por nada del mundo el Laudato, que era cántico a las criaturas. Y también sentía mucha alegría al cantar un estribillo que decía así, no me atrevo a cantarlo porque seguramente se me va a torcer la voz y me van a salir gallos, pero el estribillo de la canción que él tanto quería decía así: qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obras de amor tú verás en mí. Y esto lo cantaba con los ojos cerrados, sacaba el pecho y con toda la voz y toda la fuerza que podía.
mostraba también Tomás, por otra parte, mucha y gran emoción y asombro por la sabiduría de las oraciones que hacían los hermanos más sencillos y los más humildes. Escuchaba a todos por igual, con atención y respeto, y mostraba gran interés en acciones que ayudaran a los hermanos más necesitados. Abría siempre sus brazos para recibirnos, y una sincera y amable sonrisa nunca, nunca se iba de sus labios durante todo el tiempo. Algunas veces nos compartía sus vivencias espirituales y místicas con tal entusiasmo, con una alegría inmensa, como dice Clara, le temblaban las manos y parecía que realmente no alcanzaba, no encontraba las palabras para describir lo que había vivido o experimentado. Para Tomás la fraternidad era un don y era una gracia que el mismo Dios le había regalado, pues él, en su esencia como Francisco, era hermano, no solo de los hombres y de las mujeres, sino de los bosques, de las aguas, de las rocas, de las piedras, de las aves, de todos los animales, del cielo y de todas las estrellas y de todo el universo. Era hermano de todo el universo. Manifestaba una profunda admiración y amor por el rostro o la fase femenina de todo cuanto existe. Y en este caso, por Clara de Asís, a quien siempre resaltó como una mujer valiente, inteligente, escritora, dulce, fraterna, tierna, cuyo vigor y ternura se fundían en cada hecho de su vida. Sentía especial atracción por el relato de la salida de Clara escondida de su cómoda casa en un domingo de Ramos al encuentro de su vida franciscana. Resaltaba con brillo en los ojos aquella noche mágica en que Clara se despojaba de su antigua vida de doncella noble para vivir como pobre entre los más pobres. El tema de la contemplación era para Francisco el más atractivo de todos. En sus últimos años, cuando ya la enfermedad empezaba a menguarle, nunca y en ningún momento faltó a las reuniones, siempre con el mismo entusiasmo del principio. De sus manos recibimos el Tao, la cruz franciscana, símbolo franciscano muy, muy, muy cariñoso por Francisco. Y voy a cortar un poquito aquí. Pienso que podríamos seguir hablando muchísimas cosas, pero vale la pena en este momento decir, por ejemplo, que para terminar, sí, ahora, Tomás nos dejó muchas reservas. La reserva científica, la reserva ambiental, la reserva humana y espiritual. Esa que nada ni nadie nos puede amenazar y que nada ni nadie nos va a quitar. Y si estuviera Tomás aquí, abriría los brazos y les diría paz y bien, hermanos. Muchas gracias, Elena. Tenemos muy poquito tiempo, ya se nos está acabando, pero creo que pues apenas alcanzamos. Bueno, quiero presentarles a Sergio Gaviria, profesor de la Universidad Nacional, un científico muy completo, domina muchas ciencias distintas y fue un gran compañero de mi padre en sus últimos, pues desde que volvió a Colombia, estuvo en muchas investigaciones y para él fue un gran amigo que tenía en Chía a la mano para, desde el tinto de la por la mañana. Buenas tardes y gracias, Clarita. Si no lo leo, pues no soy capaz. En la época en que conocí al profesor Van der Hamen, empecé a trabajar con él desde el Servicio Geológico Nacional. Mis compañeros me decían,
ese es el hijo bobo de Van der Hammen. Conocí al profesor Van der Hammen en 1976 en una conferencia que dictó en el Planetario Distrital sobre el descongelamiento de los glaciares en Colombia. Tema que nos dejó muy preocupados a un grupo de estudiantes montañistas que en esa época escalábamos los picos nevados del país. A la pregunta ansiosa sobre el posible plazo contestó: yo creo que en unos 50 años. Todos nosotros, jóvenes en la época, respiramos aliviados. Pero el tiempo pasa muy rápido y esa acertada visión se está cumpliendo en el término predicho por el profesor. Su personalidad amable y sencilla nos impresionó desde el primer momento. Me maravilló al consultar sus trabajos sobre la palinología de los sedimentos de la sabana de Bogotá, la historia de la Sierra Nevada del Cocuy en general, sobre el clima y la vegetación de Colombia durante el cuaternario. Me llamó la atención la integralidad de su conocimiento naturalista, pero solamente a su regreso definitivo a Colombia en los años 90 tuve la oportunidad y el honor de entrar en contacto con él. En esa época el profesor comenzaba a restaurar el bosque nativo en 3 hectáreas de potreros de la planicie de la sabana de Chía, en Chía, con especies reconocidas en sus trabajos botánicos y palinológicos. Hoy en día el bosque de Santa Clara es un ejemplo vivo de cómo se puede recuperar en un corto periodo de tiempo ecosistemas que parecían perdidos para siempre. Comencé a trabajar con él sobre el componente suelo en el marco del plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá de la CAR para el ordenamiento territorial y el desarrollo de la estructura ecológica de la región, con las zonas de conservación de los cerros, los piedemontes, ríos, humedales y la franja de conexión entre los cerros y el río Bogotá. Fui testigo de su genialidad al entender que el borde norte de Bogotá debía ser preservado como elemento fundamental para el éxito de la adopción de la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, que incluía limitar la expansión de la ciudad hacia el norte. Acorto un poquito. El panel de expertos convocado por el Ministerio de Ambiente para dirimir las diferencias entre la Alcaldía de Bogotá y la CAR sobre el POT distrital se reunía periódicamente en la Universidad Nacional de Colombia con Gerardo Ardila entre 1999 y 2000. Junto con otros profesores apoyamos las discusiones que allí se hacían y como vecino del profesor viajamos con frecuencia entre Bogotá y Chía. En medio de los trancones generados por la construcción del Transmilenio en la autopista Norte, él relataba sus experiencias académicas y científicas, sus aventuras en páramos y selvas y esos ratos que se prolongaban en su casa de Chía, junto con Anita y a veces con sus hijos y nietas, se convertían en deliciosas veladas con la familia Van der Hammen. En el año 2000 el profesor propuso mi nombre para ocupar la dirección científica de la CAR, era muy insistente, cargo que terminé por aceptar a regañadientes inexpertos en asuntos administrativos y políticos. La experiencia fue muy interesante, pero pues se conoce por dentro la complejidad de la problemática ambiental de la región. A veces frustrante cuando descubría que la orientación de las decisiones obedecía muchas veces a intrincados intereses económicos y políticos. El profesor se divertía cuando llegaba a su casa para desahogarme, me daba sus consejos siempre sabios y yo salía renovado para continuar la lucha. Finalmente, culminamos el Atlas Ambiental de la CAR 2001, que recogía muchas de sus ideas sobre el manejo de la región cundiboyacense. Para terminar, el municipio de Chía, donde pasó los últimos 20 años de vida, fue también objeto de su preocupación. Orientó a las administraciones sobre el manejo ambiental y contribuyó en la determinación de las zonas de protección de los cerros y las rondas de los ríos. Le preocupaba la conurbación de Bogotá con los vecinos y propuso para el municipio la creación de un corredor verde en sus bordes. Mis recuerdos del profesor Van der Hammen son todos gratos. En el momento de su muerte en 2010 estábamos trabajando desde la Universidad Nacional de Colombia en la caracterización de los componentes geoambientales del corredor borde norte de Bogotá. El objeto era apoyar la decisión de la CAR en la declaratoria de la reserva, lo que se logró poco después en su honor. La Van der Hammen es hoy de dominio público por cuenta del debate generado ante la insistencia del alcalde Peñalosa en urbanizarla. Por
rol. Estos conocimientos son un legado generoso y es obligación de sus discípulos y amigos trabajar y luchar desde nuestras posiciones para que lo que queda sano en esta región se conserve y lo que se ha dañado se restaura. Nuestra sobrevivencia en este mundo depende de ello, pero los gobernantes a veces no quieren estos conocimientos, pues van en contravío de lo que se llama progreso. Todos pagamos en la ciudad y en el campo con una calidad de vida cada vez más deteriorada. En el punto 10 del decálogo ambiental que escribió sobre la cuenca alta del río Bogotá para la CAR, en el 98 dice: la sabana de Bogotá, sus poblaciones y sus poblaciones requieren de un manejo integral, evitando la contaminación de aguas, suelo y aire y limitando los procesos de urbanización e industrialización y cumpliendo con su destinación prioritaria, la agropecuaria y forestal. Con agradecimiento y cariño, paz en la tumba rural del profesor Thomas Van der Hamel. Gracias. Las memorias de mi padre está conformado de 10 capítulos construidos de una manera científica, soportada por información, cartas, memorias, diarios, poemas, y muestra un poco su rigurosidad. Y creo que voy a presentar, aunque no necesita presentación, a Gerardo Ardila, profesor Gerardo Ardila. Desde su formación, desde su estadía en la Nacional como estudiante, se le pegó a mi papá. Y creo que se le pegaron muchas cosas de mi papá, hasta la barba, el peinado, la... y también esa rigurosidad, su cientificidad y su capacidad de poder abordar muchos temas. La preocupación por la integración de los seres humanos con la naturaleza, pues creo que Gerardo es una muy buena expresión de eso. Gerardo, gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Clarita y a todos por invitarme hoy a estar aquí. Me hubiera dolido muchísimo no estar aquí hoy por todo lo que significa tantos años al lado del profesor y al lado de proyectos compartidos. Yo creo que este libro de las memorias para mí tiene como tres momentos. El primero en el 2005, 2006, cuando hablé con él tantas veces de lo que estaba escribiendo, por varias razones que María Consuelo entiende muy bien, y es que él escribía a mano, nunca utilizó, y había que realmente traducir eso, y creo que habíamos poquitos traductores en una época de sus escritos. Nos tocaba, María Consuelo y yo compartíamos muchísimo ese trabajo durante muchísimo tiempo de hacer esa traducción, pero esa primera parte la escribió en holandés y ni María Consuelo ni yo pues podíamos apoyar ni ayudar en nada. De manera que esperábamos siempre que Cornelis pudiera avanzar en la traducción. Pero varias veces, inclusive recuerdo una noche larga que nos hizo un resumen cuando María Consuelo estaba terminando unos mapas que teníamos que entregar al Departamento Nacional de Planeación al día siguiente, y nos hizo un resumen del avance que iba llevando. Esto debió ser 2005, si no estoy mal de... Y luego de eso, pues ahora he leído completamente las memorias, y pues yo me sabía pedazos, pero al leerlas me da una coherencia completa y una visión de su vida que seguramente va a ser muy importante para todos nosotros, porque le da mucho contexto a una de las cosas principales que él plantea y que son uno de los elementos básicos de su vida, que él inclusive en alguna parte llama las tres ecologías. Las tres ecologías, que en un artículo que publiqué por solicitud de Santiago Mutis hace unos años, yo llamé ciencia, mística y belleza, que para él era realmente lo que creía que era fundamental en su trabajo. Primero que todo, el rigor científico, la manera como en el libro describe por qué fueron tan importantes los métodos que utilizaron en el proyecto Ecoandes
o por qué fueron tan importantes los métodos que desarrollaron y que fueron afinando para poder llevar adelante un proyecto tan grande y sobre todo que permitiera comparaciones con África, con Estados Unidos, con Europa, de tal suerte que la metodología ya de entrada permitiera la recopilación y la generación de una información y de unos datos que fueran comparables, muestra su gran capacidad de comprensión del procedimiento y de los procesos científicos. Pero al mismo tiempo, para él, muy en la tradición española del siglo XII de Averroes y sus estudiantes, no había conocimiento real mientras no hubiera éxtasis. No había conocimiento real mientras ese conocimiento no tocara el alma. No había conocimiento real si ese conocimiento no implicaba la transformación misma del individuo y del espíritu. Y yo creo que ese fue la segunda gran aporte que él nos dio como parte fundamental de su trabajo. Y la tercera, la belleza, cuando se refería sobre todo a su trabajo de escultura, y decía es que la escultura está en la piedra, está ahí, uno solamente la saca. La belleza está ahí, uno solo tiene que sacarla. Y unía desde una perspectiva integral, que Sergio y yo hablamos tanto de eso, que es una verdadera ecología, entendiendo esa visión de la ecología como la posibilidad, como la ciencia de las relaciones. Yo realmente tuve la suerte de, un día en 1977, gracias al profesor Correal, que me invitó a una presentación que iban a hacer en la Luis Ángel Arango, y el profesor Van der Hamen mostró en menos de 45 minutos 5 millones de años de historia del altiplano. Me dejó tan impresionado y al final me acerqué y le dije que me gustaría aprender algo con él, y me dijo: mañana vamos al campo, si quiere venir lo espero a las 5 de la mañana en el parquecito de la 42 con octava. Y llegué ahí al parquecito y salían a hacer su tesis y a empezar su trabajo de tesis con el de Antoine Cliff. Y nos fuimos al campo, Antoine, el profesor Van der Hamen, yo creo que la otra persona, no estoy plenamente seguro, creo que era Sonia Salamanca, y yo, no recuerdo, era una mujer muy joven. Y llegamos al páramo de Sumapaz, y estando arriba, ella se puso muy mal por la altura, por el soroche, y tuvimos que bajar muy rápido. Y entonces empezaron a hacer un levantamiento. El profesor Van der Hamen se puso en cuatro en el suelo y empezó a acariciar las plantas así y a murmurar rapidísimo nombres que Tuan iba poniendo en una libreta. Eran las especies que iban viendo y el nombre de cada una las iban reconociendo y haciendo el levantamiento para poder luego hacer ese trabajo majestuoso que hicieron en el Sumapaz. Después de eso, pues al leer estas memorias, pues hay cosas que me tocan a mí tantísimo y tan de cerca. Yo vi cuando me fui con Clarita, cuando vino, nos fuimos a Boyacá los dos, todavía Carlos no aparecía, y estuvimos en Boyacá ese tiempo, y luego al volver ya vi en esa parte tan hermosa de la unión de Carlos y después el nacimiento de Camila, que viví la llegada, que siempre le cuento a Sabina, la tarjetica con las cometas que ustedes nos mandaron de Holanda, compartiéndonos el nacimiento de Sabina. Y pues leer eso otra vez, cómo él lo vivió y cómo lo vio y todo lo que, es para mí mismo volver a vivir cosas que yo pensé que no habían sido importantes o trascendentes, pero que al verlas otra vez me llenan de recuerdos y me llenan de sentido gran parte de mi propia vida. Para mí la experiencia esta semana de volver a leer este libro ha sido muy, 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 muy importante y grandiosa realmente. El día del bautizo de mi hijo menor de Santiago en la capilla de la casa, cuando íbamos a llegar al baptisterio, se acercó y me entregó una botellita de plástico y me dijo: mire, este es mi regalo, es agua del río Jordán que yo mismo recogí para el bautizo de mis nietos.
Santiago no puede recordar eso, pero es tan importante para nosotros, pero al leer cómo fue que fue al río Jordán y recogió el agua y la trajo y la repartió entre los que nos bautizaron, a los hijos que bautizamos con esa agua del río Jordán, todo eso se convierte en parte de esos minutos, de esas cosas que vivimos conjuntamente. Pero sin duda alguna, la parte más fuerte y más estrecha y donde más aprendí con él fue a partir de 1997, cuando empezó ese proyecto de la cuenca alta del río Bogotá, en el que pude participar también al lado de él, con Consuelo. Por las noches recogíamos lo que hacían todos sus grupos de científicos y demás para convertirlo en 7 mapas fundamentales, uno de los cuales hizo Sergio Gaviria. Y tuvimos la posibilidad de participar en algo que fue muy, muy importante, fue su visión política y la manera como él convirtió en política también y con una fuerza política fundamental esa visión que tenía desde la ciencia. Y hay algo que no hemos evaluado suficiente, es cómo logra construir el concepto de estructura ecológica principal como el concepto clave para transformar toda la información científica en acción política, y cómo ese concepto de estructura ecológica principal se vuelve manejable por funcionarios y por personas que tienen que llevar esa política a la práctica. Yo estoy absolutamente seguro, y aquí está Susana, le agradezco mucho también a Susana que esté aquí, a Susana Mohamed, mi compañera de gabinete en la pasada administración, que lo que nosotros hicimos durante esta administración, esa visión de ambiental tan importante en el plan de desarrollo, esa visión de reconstruir la ciudad en torno al agua y esa visión importantísima de adaptar la política al cambio climático, tiene el alma del profesor Van der Hamen. Gustavo Petro nunca lo ha negado, nosotros aprendimos eso de él y lo tradujimos en la política que llevamos al gobierno durante la Bogotá Humana. El profesor Van der Hamen, en eso, esa fase de su vida, de 1997 para acá, permanentemente actuando como un actor, como un agente político clave, fue más importante de lo que nosotros le hemos reconocido. La izquierda le debe a Thomas Van der Hamen gran parte de su coherencia y gran parte de su cohesión interna en la visión que hemos venido defendiendo en la construcción de la ciudad. Entonces, lástima que el tiempo nunca es suficiente y que uno tiene tanto que hablar, pero pues creo que esta última parte de mi vida y de mi experiencia con él fue fundamental. Lo último que hicimos, que fue en el 2010 con José Lozano, muchas gracias por estar aquí también, ese estudio que ha sido la base para defender la reserva y todos los cerros orientales en general, él mismo estuvo al frente. Él me pidió, por ejemplo, que buscara a Sandra Cortés y la trajera para que hiciera la parte de las coberturas vegetales. Él mismo habló con el director del CODASI para que el CODASI ingresara para hacer el estudio de suelos, y en ese momento él ya no se podía mover fácil, estaba muy mal, y sin embargo, otra vez, ver la posibilidad de vincular ciencia, política y todo eso dentro de una visión de un hombre mejor, de un ser humano distinto, de un ser humano más profundo, le daba el ánimo suficiente para pararse y llegar todos los días hasta la universidad, arrastrado a veces por Sergio, por cualquiera que quisiera traerlo a Bogotá, a donde no le gustaba venir, pero a donde venía si le tocaba, para poder cumplir con esa función que nosotros y que nosotros comprendemos como una función política, pero que para él era sobre todo el más profundo compromiso con la vida. Gracias, profesor Van der Hamen. Gracias, Clarita, por haber hecho el trabajo para entregar estas memorias. Yo las leí de pasta a pasta y les aseguro que va a ser un documento fundamental en la historia de Colombia y que recupera, y quizás con dificultad, esa vieja tradición de los viejos naturalistas
que siempre dejaban unas memorias de su paso por donde estuvieron y que hoy en día son la única posibilidad para poder reconstruir la historia. El profesor Van der Hammen adoraba el trabajo de Manuel Ancízar y sobre todo esa parte de la peregrinación de Alfa, donde Manuel Ancízar describe el paso que hace por el norte de Bogotá hacia Boyacá, y siempre lo leía, lo ponía en sus conferencias, en todo lo que podía. Yo encuentro aquí una descripción que seguramente nos va a permitir recuperar una parte de Colombia que ya no existe y que probablemente muchas de las nuevas generaciones solamente van a poder conocer a través de esas descripciones tan bellas y tan precisas. Muchas gracias. Nos queda como sino recomendarles la lectura. Creo que la coyuntura de la reserva, la coyuntura de la propaganda que le ha hecho el señor alcalde a la reserva, creo que es muy importante que este libro puede mostrar que su aporte va mucho más allá de haber propuesto una reserva, sino pues que sus aportes son en unos campos muchísimo más amplios y que el motor y la fuerza y el amor que él le ha puesto a todos sus trabajos pues son las que también hacen posible todo su aporte. Muchísimas gracias por haber estado aquí.